players today are escorted by boys from the local school team. Este es un partido de mucho peso. Es claro y muy visible que el orgullo es un factor muy poderoso para transmitir las pasiones de todos los que están aquí y más allá. Los cánticos llenan nuestros oídos sin cesar, acompañados de orgullosas interpretaciones de himnos y canciones. Es la banda sonora perfecta. El Camp Nou, adornado una vez más de color blaugrana, el saludo de siempre para sus jugadores. Ah, por cierto, ya empezamos, doctor. Una jugada con muchísimo peligro, pero él es el indicado para sacarla. Decide ir largo. Está en fuera de lugar. Eto. Jugada prometedora. El balón fluye y el equipo avanza. Messi. Suena el silbato, eso es falta. Arnold. Kanté. Se escapa. Messi. No había de otra, o le pegaba o no le pegaba. Irwin. Mira qué bien movieron el balón. La controla Beckham. Pedri. Mbappé. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Modric. Se viene el gol, señoras y señores. Deja en claro la defensa que no habrá problemas. De vuelta al medio. La juega hacia la derecha. La pasa en profundidad a Messi. Y ahora la tiene Messi. La defensa tiene que replegarse. La juega a la derecha. Eto'o. Pedri. Comienzan a construir con Eto'o. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. ¡Messi! ¡Cortó el balón! La oportunidad la tuvieron, pero el jugador no pudo llegar a esa pelota. Lo tenía muy claro, pero el pase no estuvo a su nivel. ¡Impresionante disparo! ¡Gol! ¡La metieron! ¡Sube el tanto el marcador! ¡El estadio se cae! Tan simple como eso, un resultado inevitable. Este es uno de los futbolistas que no pueden dejar solo dentro del área. Sencillamente, tiene un grandísimo porcentaje de repetición. Volvemos con el marcador. ¡Le pega portería! ¡Qué golazo, doctor García! ¡Qué golazo! Metieron otro en cuestión de minutos. Oblak lo hizo bien en la primera. Después no había nada más que hacer. Buena decisión. Siguió la jugada hasta las últimas consecuencias, sabedor que era muy difícil para el portero. ¿Y qué creen? ¡Lo volvió a hacer!
Barcelona. Tiene una ventaja de 2 goles y de aquí en adelante todo será comodidad. Sin duda son el mejor equipo en la cancha en este momento y seguramente buscarán hacer mucho más daño todavía. Beckham. La alternativa ahora pasa para ellos. ¡Mira qué buen balón! ¡Gran oportunidad! ¡Gol! ¡La clavó! ¡Es espectacular el gol que buscaba! Sin duda alguna, el más vivo de todos fue él, que aprovechó el rebote perfectamente. Aplauso bien merecido para este goleador, fantástico futbolista, buena jugada y grandísimo gol. Sacan del medio, tan solo un gol los separa. Este gol les permite creer en el milagro. Veremos si se materializa. ¡Eto'o! Neymar. Y va para adelante. ¡Qué buena intercepción! La pelota salió y es saque lateral. Irwin quiere quitárselo y lo consigue. Puyol. Bernardo Silva la envía larga. La tiene Messi. La controla Messi. ¡Messi! La verdad iba a ser un golazo. Esa sí que es una gran habilidad. Es un jugador que sin ayuda te puede definir. Gol, 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 gol de la táctica le ilustra. Llamar a los dos jugadores para que la defensa se desordene. Y Puyol de cabeza. Gol, 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 gol. Es que lo puede rodear el equipo entero y le da igual cuánta tranquilidad bajo presión. Este futbolista es demasiado para los defensores. Ya lo demostró en esta jugada. Ahora la ventaja es de 2 goles. Se respira algo de ansiedad en el ambiente. Este podría convertirse en un gran momento. Puyol. La controla Bernardo Silva. Otro pase y la mantienen en circulación. Messi. ¡Messi! Aprovecha la oportunidad. Cerca se han quedado. There will be 1 minute at a time. Beckham. Messi. Se plantó bien y logró hacerse con el esférico. Eto'o. Un pase bien clavado. Interceptó el pase. Acaba el primer tiempo. Ha pasado rápido con ambos equipos. ¿Cómo dice que no se puede jugar al tiki-taka con un pase largo? Este ha sido un partido sumamente emocionante que deja a todos con muchas ganas de más. Sin embargo, ahora veremos a un entrenador que tratará de ejercer mucho mayor control. Solo nos queda esperar que lo hagan de nuevo usando un estilo similar. Esto está 3-1, pero el segundo tiempo llega con emociones. Estamos en el segundo tiempo. La tiene Messi. Bernardo Silva. Ojo con esta que puede ser gol. Y la controla sin complicaciones. Llegó sin mayor problema. Virgil van Dijk. La maneja en largo. Raúl. Beckham. Qué desperdicio. Modric. Busca colarla. No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. Bernardo Silva. Jugada interesante. Pero bueno, si habíamos empezado bien... Pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante.
le pega desde ahí. ¡Gol! ¡Qué bárbaro! ¡Qué gol! ¡Otro más! Ahora arriba por 3 goles, seguramente el juego lo han ganado. Además de que le hicieron ver tan fácil de hacer, la manera en que avanzaron para recuperar la pelota, si quieren saber cómo se hace un contraataque, ahí les va. Hay 3 goles de diferencia entre los equipos. Pedri. Busca a su delantero. Se anticipa a la perfección para cortar el avance. Qué buena coordinación. Messi. Va hacia el extremo izquierdo. Impresionante, la grada se pone de pie con ese desborde. ¡Qué bien se la robó! Esto se llama magia, señores. Cuesta pierna, pero al final nada de éxito. Consigue el pase. ¡Qué buena barrida! ¡Lo hizo extraordinario! Se ve que lo disfrutó. Disfrutó mucho esa disputa y se disfruta aún más cuando se gana. Muchísima gente dentro del área. Realmente imposible poder definir con tiempo y espacio. Modric. Rafael Varane. Hizo todo lo que pudo para salir airoso, pero ningún equipo quiso arriesgar de más. Beckham. ¡Ojo que puede disparar! ¡Le pega desde ahí! Y va para adelante. Y ahora la tiene Messi. Virgil van Dijk. Está bien ubicado. Sabe que tiene oportunidad. No se tardaron nada en recuperarla. Consigue el pase. Un buen pase y esta podría ser la buena. Abortó el peligro desviando a tiempo el centro. Saque de esquina. Substitution for Barcelona. Hay expectación en la media cancha. Luka Modric. Number 11. Y ese va a ser otro tiro de esquina. Number 20. Raúl. Coming on the field. Number 15. Federico Valverde. Sacado por Pau Torres. Oportunidad de contraataque. Siempre existe peligro de que esto suceda. Number 19. Substitution in progress. Jugada interesante. Entre más te mueves, más opciones tienes. Es algo lógico. Busca colarla. Consigue meter un pase cruzado. Buen despeje. Enorme despeje. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. Jugada interesante. Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final, justo cuando todo parecía estar en orden. Y la pelota la alcanza a despejar. Tiene una gran opción de disparo. Pues sí, es un fuera de lugar de... Messi. Al principio prometía la jugada, pero al final los desbarataron antes de que pudieran llegar a la zona de peligro en el área rival.
¡Qué buena salida! Filippo Inzaghi la recupera. Y suena el silbatazo por una falta. Está un poco lejos para hacer un disparo certero, pero bueno, ¿por qué no intentarlo? Igual es un golazo de bandera. ¡Qué parada de Schmeichel! El portero salva al equipo de forma impresionante. De alguna forma logró echar todo a perder. Barcelona puede contraatacar si se da prisa. Esto es lo que suele pasar. Puyol. Sucesión rápida de pases. ¡Eto! Mbappé. Esta es la buena. Y consiguieron un tiro libre que podría volverse el último del partido. No, el árbitro concede tiro libre nada más. Intentará perforar la red desde ahí. Sabemos lo que puede hacer, por eso la barrera se alinea de esta forma. Beckham. ¡Qué golazo, doctor García! ¡Qué golazo! Es un golazo más... ¡Gol, gol, 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 gol! Así se tira un tiro libre. Si todavía no sabes hacer goles así de tiro libre, mire el tutorial de Ilustra Maniaco. Buena visión, concepción y precisión. No puedo evitar sentirme maravillado. El árbitro suena su silbato, se acabó. Ofensivamente fueron un sol. Anotaron cuando quisieron y manejaron el partido a placer. Barcelona. Tienen muy buenos futbolistas por la mitad de la cancha y ese es su máximo.